Soy Diana, siendo bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Paradise en la ruta del Rubiongas de Mitsui, donde nos quedamos que Takara nos llevó a un tipo almacén que podría ser bueno para poder mantener los suministros dado que se nos fue la luz, es decir, no tenemos electricidad y pues los suministros se pueden echar a perder. Por fortuna Takara encontró este lugar y pues ahora estamos aquí. Supongo que vamos a investigarlo un poco. Pues, ¡ale duro! A ver qué más pasa. Se siente como estar en un refrigerador. Chozoko te no mo unazukeru na. Kore nara juubun reianshou no kawari ni naru. No le des esa clase de nombre a un almacén. Este será un buen sustituto de un lugar fresco y oscuro. Matsuda coloca el equipaje pesado en el piso de piedra, mirando los estantes que están colocados en la esquina. Todos también dejan su equipaje sobre el piso, estirando las caderas y girando los brazos libremente. Froté mis brazos por el frío y miré a mi alrededor. Y encontré otra entrada en la parte de atrás. Detrás de escena, Matsuda y Hongo-san están analizando dónde y qué poner. Shimada-san está tomando fotos y los demás descansan y revisan el contenido de sus equipajes. Mushiro, achi ga chozoko dattari shite. Tana toka gaatto narandetari. De hecho, es un almacén. Contiene estantes y guards alineados. Camino hasta cierto lugar con interés. Cuando me acerqué, descubrí que no hay puerta en la entrada, solo un pasillo estrecho. Como la linterna no llegaba al interior, estaba oscuro y no podía ver bien. ¿A dónde te fuiste a meter, Azuman? Pongo mi mano en la pared de la entrada. Me inclino hacia adelante y entrecierro los ojos. Algo emerge al final del pasaje familiar. Bajo con cuidado por la entrada y camino unos metros por un camino estrecho hasta llegar a un lugar parecido a una prisión. Este lugar con apariencia cuadricular está tan amplio que no puedo ver el final por completo y es más ancho de lo que verías en un drama policial. Puede que los hayan quitado, pero no veo que haya un inodoro o una cama. Solo hay un piso revistado con tablas de madera alargadas y una pequeña entrada. O sea, ¿realmente es una celda? Diablos, ¿para qué usaban ese lugar antes? Por lo menos sé el nombre de esto. Es una celda. ¡Oh! ¡Sí, es una celda! ¡Diablos!
No conozco los detalles de cuál era el propósito de este lugar, además de mantener a la gente encerrada como en una prisión. ¿Y en qué se diferencia de una prisión normal? Pero la información que algunas personas podrían haber estado encerradas aquí fue suficiente para mí. Cuando alcanzo la rejilla de hierro frente a mí, la perilla húmeda se funde en la punta de sus dedos. Acerqué mi rostro y miré dentro. No hay señales de que haya algo en el espacio ceniciento. Solo hay polvo amontonado en las esquinas de la pared. No huelo nada. No está limpio, pero tampoco está sucio. No hay cadáveres. Ya veo. Inconscientemente sonreí. Cualquiera que haya estado aquí ya era libre. Giré a la derecha y me dirigí hacia el sótano. ¿Qué tal te fue? ¿Encontraste algo? La voz de Matsuda resuena. No. ¿Qué? ¿No les vas a decir sobre la celda, Asuna? Si este lugar es un almacén, debería haber algún tipo de inventario. No lo tenía aquí, así que pensé que estaría allí. La mirada de Mitsugi le atraviesa la cabeza. Pues bueno, Mitsugi, no es precisamente lo que buscas, pero si quieres ir a ver la celda. Al darme cuenta de que no había parpadeado por un tiempo, conscientemente abrí y cerré mis párpados y evito la línea de visión que me atravesaba. Había una celda. Oh, así se los dijo. ¿Zashikiro? ¿Una celda? Mitsugi así como que... A ver, dime más. No es imposible que algo así exista. Claro, si hablamos de edificios de la era Meiji. Fue una época en la que habían residencias privadas. ¿Por qué? そんなものがあんの? ちょっと怖いんだけど. ¿Por qué hay algo como eso? Eso da un poco de miedo. ¿それってそこの奥にあるの? この島は本当に撮影ポイントの宝庫だな. ¿Entonces algo como eso está en lo profundo de este lugar? Vaya. Esta isla sería un buen lugar para filmar una película. Eso quiere decir que, a fin de cuentas, este lugar no era un almacén, ¿cierto? No, parece que no, porque hay celdas. Me encontraba recordando aquella celda que quemaba la parte posterior de mis párpados desde adentro, mientras escuchaba la voz de todos los que me hacían sentir que provenían de algún lugar lejano. Había varias otras habitaciones en el sótano, pero la exploración adicional se pospuso debido al transporte de suministros que no se podía posponer ni un día más. Por el momento, pusimos los suministros en un rincón de la habitación más grande. A partir de ahora, Matsuda tendrá que ir al almacén cada vez que sea momento de distribuir los alimentos.
parece estar dispuesto a aceptar eso que permitir que los suministros se pudrieran. Si me voy a enfocar principalmente en la gestión de los suministros, tal vez debería mudarme ahí. ¿Eh? ¿Hablas en serio? Mientras no podamos mover camas, combustible y equipo, todavía estaremos habitando las cabañas. Pero dependiendo del desarrollo futuro, tendremos que considerar mudarnos. ¿Y dónde? ¿Estar cerca de donde están los suministros? ¿A poco te refieres a irse a la aldea toda en ruinas? ¿Es en serio, Matsuda? Yo solo decía. Yo solo decía. Luego, tan pronto como regresé de las ruinas, comenzó la repartición. Obtuve la misma cantidad que antes, pero era complicado cocinar con eso, así que terminé conformándome con frutas. El resto que me quedaba eran un poco de carne y verduras. Dado que solo se distribuye una ración al día, todos comen automáticamente una comida dividida en dos partes. Las manzanas mordidas estaban un poco blandas y no muy frescas. ¿Debería preparar algo para la cena? No, espera. ¿Se podrá usar la estufa? La estufa debe funcionar con baterías, así que supongo que no debería haber problema. Eso, ya pasó otro día volando. Pensando en esas cosas, buscando comida eventualmente siendo un inútil, llega la noche. Después de todo, el rescate no llegó. Porque no me sorprende. Al final de la jornada, se distribuyeron lámparas LED de emergencia. Parece que había algunas existencias en el almacén. Después de regresar a la habitación de Takara y preparar la cena con los ingredientes para dos personas, Takara decidió que era mejor cargar su fuerza física e inmediatamente se fue a su cama. Pero no puedo dormir. Takara, no ronques, no dejas dormir a Asuma. Takara duerme tranquilamente al lado mío. Trato de dormir con los pies metidos en mi futón justo debajo de la cama. Traté de darme la vuelta y cerrar los ojos a la fuerza, pero en lugar de estar somnoliento, vi una imagen de un cadáver quemado y una celda de prisión. Cuanto más tiempo pasa, más nervioso me puse. Dame da coria. Nereneva. Es inútil, no puedo dormir. Me rendí y me levanté. Si no cambio de humor, no parece que pudiera dormir. No puedo usar mi celular y no puedo leer el libro que traje, así que ¿por qué no dar un paseo? Teniendo cuidado de no despertar el tranquilo sueño de Takara, salí. Bueno, ya estoy afuera. ¿A dónde debería ir? No tengo ganas de entrar en el bosque por la noche, y no sería interesante pasear por la plaza del campamento ahora.
Soda. Umi. Ya sé. Al mar. Si das un paseo de noche, debes hacerlo en el mar. Puedo curarme simplemente pensando en pasar un rato en la playa. A esa hora. Bueno. Pero pues le vamos a dejar hasta aquí, cachorritas. Vaya sorpresa que nos topamos con esa celda en ese lugar donde dejaremos los suministros. Hay una celda. ¿Para qué diablos usaban ese lugar en la era Meiji? Es algo perturbador. No me extraña porque esta cara como que se escama. Y bueno, pues, supongo que el próximo video veremos a Asuma paseando por la playa y no sé qué más cosas pasen. Por el momento, sería todo. Así que me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!